¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Desde las Bases. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Comenzando esta edición a través de nuestro canal de YouTube Ojo al Sur y también a través de nuestra página de Facebook Desde las Bases TV. Así es, las distintas vías que tenemos para acercarles la información mientras seguimos esperando la posibilidad de volver a la televisión pública de la provincia. Hoy con información de distintos ámbitos, de distintos sectores, para comenzar, el sector docente. El sector docente porque estuvieron los integrantes del SUTEF nuevamente en el Ministerio de Trabajo de la provincia en el marco del paro con el cual retomaron el ciclo lectivo para reclamar nuevamente la reapertura de paritarias. Hablamos allí con Verónica Andino, secretaria adjunta del SUTEF a nivel provincial, y esto nos decía. El tema del salario es claro, sobre todo en un país y en una provincia donde siguen permanentemente subiendo los precios, pero ¿qué otros temas quieren tratar en paritaria? Bueno, esencialmente es el tema del salario, pero el ajuste en educación, como lo venimos denunciando también y lo hemos planteado, es gravísimo, ¿no? Hay la implementación de este plan maestro que está planteado en Nación, no se ha todavía aprobado, pero está claramente ya impuesto en las aulas, el recorte de cargos, de la caída de horas, lo que ha sucedido con los gabinetes psicopedagógicos, que también lo venimos diciendo, más allá de que son los más afectados en el salario, que han cobrado 120 pesos de aumento. Así que obviamente que necesitamos discutir condiciones laborales, necesitamos discutir salario, pero necesitamos discutir también estructura, escalafón, necesitamos discutir horas, cargos, cargos no homologados y toda la problemática que tiene nuestro sector, que viene postergado hace muchísimo tiempo, ¿no? Claramente esto no es nuevo y eso lo venimos denunciando hace mucho. Pero me parece que este gobierno, que se jacta, ¿no?, de ocuparse tanto de la educación, y ahora que salen spots publicitarios todos los días, me parece que tendrían que hablar también, ¿no? El gobierno algo debe tener que poder decir de este ajuste que se ve claramente en las escuelas de la provincia. Y así compartíamos el testimonio de la secretaria adjunta del SUTEF, reiterando este reclamo para volver a las paritarias. Una reunión muy importante esta semana aquí en la ciudad de Río Grande, y a eso vamos a referirnos ahora. Así es, precisamente el día miércoles por la tarde, en las instalaciones del gimnasio de la Unión Obrera Metalúrgica sobre calle Moyano, se llevó a cabo esta reunión multisectorial producto de la profunda crisis que está atravesando la industria fueguina en general. Allí se convocaron organizaciones sociales, políticas y gremiales. Nosotros pudimos participar y trajimos el testimonio del secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica, Marcos Linares. Sí, la verdad que muy conformes, ¿no?, con la participación, muchos sectores representados. La preocupación es constante y es generalizada, ¿no? La situación es muy seria para todos los trabajadores, eso es lo que se ha reflejado, realmente discusiones y propuestas muy interesantes de parte de los sectores, ¿no? Y la necesidad de llevar este reclamo a la calle como corresponde, digamos, al pueblo trabajador. Hay una propuesta clara de movilizar el día 22, ¿no? Y para eso, por supuesto, hay que trabajar cada uno de los sectores, eso es lo que hemos compartido acá, y la necesidad de llegar a cada uno de los vecinos. Tenemos claro, los representantes de las diferentes organizaciones, que esto no es una cuestión solo de los trabajadores organizados, sino que es una problemática que nos va a llegar a todos los vecinos de la ciudad y de la provincia, por lo cual necesitamos llegar a cada uno de los rincones, a los barrios, a los comerciantes, a los docentes, a los trabajadores de la salud, bueno, a todos los sectores, por supuesto, a los compañeros metalúrgicos y las diferentes fábricas. Así que la idea es trabajar en profundidad los sectores, los barrios. Estamos viendo y pensando estrategias de cómo llegar, será a través de panfletos, videos, bueno, haciendo uso de todo lo que podamos para llegar a todos y que sea una real representación de la situación que estamos atravesando los trabajadores ese día en la calle.
Verónica, trascendió el reclamo a los representantes políticos por un lado, pero también el llamado de atención, el llamado a la conciencia al conjunto de la sociedad. ¿Por qué crees que hoy el sector político prácticamente no está participando o no está en alerta como sí los sectores del trabajo? Mira, lamentablemente creo yo que por acción o por omisión los políticos han sido cómplices en todo este tiempo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. La muestra está en que hoy estamos todos los representantes acá, sindicales, pero también barriales, pero también representantes de las amas de casa, bueno, de diferentes sectores, y no hay un solo representante político. Yo lo digo claramente, nosotros no venimos de la política, venimos del sector de los trabajadores, y tenemos que unirnos entre nosotros, porque definitivamente si no somos nosotros, ninguno va a pelear por nuestros derechos. Así que, bueno, acá estamos. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Qué es lo que percibís en el barrio? ¿Cuál es el descontento o la preocupación de los vecinos? Y mira, decidimos participar de la mesa multisectorial ya que vimos que la crisis es demasiado grande y es necesario aunar esfuerzos, reunirnos entre todos los sectores de la ciudad y empezar a salir a la calle y dar una demostración de poder. Ellos tienen otro tipo de poder, nosotros tenemos el poder de la organización y de decir, bueno, vamos a salir a la calle, vamos a defender los derechos. Yo te puedo hablar desde mi sector, por ejemplo, en el barrio de Chacra 2 estamos asistiendo 22 familias que están sin laburo y es crítico el asunto, hablando solamente del barrio de Chacra 2, entonces fue por eso que decidimos empezar a participar en esta mesa multisectorial y empezar a debatir con diferentes sectores y qué tipo de trabajo en conjunto se puede hacer para demostrarle al gobierno de que lo que quieren hacer no va a ser fácil y no lo van a lograr y nos van a encontrar a todos reunidos en la calle haciendo defensa de, primero que nada, del trabajo y de la soberanía nacional. Van a estar participando de las actividades, han resuelto un paro en principio para el 22, ¿cómo crees que lo va a tomar el conjunto de los vecinos? Sí, nosotros vamos a convocar a los vecinos de Chacra a que se animen a marchar bajo la bandera de Primero Chacra, ya que el reclamo es genuino, es necesario. Entonces, bueno, sí, decidimos participar del día 22 de la marcha, así que bueno, los invito a los vecinos a que se animen a participar y más que nada que tomen conciencia de que se vienen tiempos difíciles y es momento de demostrar unión. Muchas gracias. No, gracias a vos. Comenzamos ahora a despedirnos. Así es, por eso le recordamos las vías de comunicación a través de nuestro canal de YouTube Ojo al Sur y también a través de nuestra página de Facebook Desde las Bases TV. Le recordamos nuestra página de noticias www.desdelasbases.com.ar. Como siempre, muchas gracias por su compañía y la invitación para volver a ponernos en contacto en el próximo programa.